Buenos días a todas y todos. Antes de empezar este seminario, quería proporcionarle algunas instrucciones para los participantes que desean escuchar esta presentación en inglés. For those who wish to listen to the presentation in English, please, you'll find an icon on your screen that says Interpretation. If you click this icon, you will have the option to choose English. If you don't see this icon, please move your cursor on the bottom of the screen and a toolbar with an icon should appear. We also recommend that you mute the original audio. Mi nombre es Ferdinando Regalía, soy el jefe de la División de Protección Social y Salud del Banco y quiero darles la bienvenida el día de hoy para nuestra sexta conferencia de nuestra serie de diálogos de política sobre estrategia para responder al COVID-19. Hoy en este seminario nos centraremos en varias preguntas que nos inquietan y ocupan todos los días. ¿Cómo podemos esperar que evolucione la pandemia en las próximas semanas y meses? ¿Cuántas personas infectadas y cuánta muerte relacionada a COVID habrá? ¿Qué recursos sanitarios se requieren? ¿Cómo pueden cambiar estos escenarios de acuerdo a medidas de política que se adopten? Para responder a estas preguntas, tenemos el placer de compartir con ustedes los resultados de un modelo interactivo para llevar a cabo proyección de la pandemia en América Latina y el Caribe. Esta herramienta ha sido desarrollada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitarias en Argentina, un centro que es líder en la investigación sanitaria en la región. Y quiero presentar en forma breve a nuestros expertos invitados, quienes explicarán las bases y los retos para construir el modelo, nos dará una demostración de sus potencialidades para la toma de decisión. Quiero en primer lugar empezar con el profesor Dolphy Rubinstein. El doctor Rubinstein es el director del Centro de Implementación e Innovación en Política de Salud, CIPS, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, el IEX, del cual ha sido el fundador. Es magíster en epidemiología en la Universidad de Harvard. Es doctor en salud pública y profesor titular de salud pública de la UBA. Posee una amplia trayectoria académica y en gestión. Fue ministro de Salud de la Nación en Argentina entre el 2017 y el 2019 y antes de este secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos en el Ministerio de Salud de la Nación. También nos acompaña el doctor Andrés Pichón Riviere. Es el director ejecutivo del IEX. Es magíster en ciencias en epidemiología clínica, es doctor en medicina y experto en evaluaciones económicas y modelaje de enfermedades. Fue director de la Sociedad Científica Internacional en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y ha publicado más de 500 documentos de evaluación de tecnología sanitaria. También nos acompaña el doctor Federico Augustowski. Es director del Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Economía de la Salud del IEX. Es magíster en ciencia y epidemiología y es doctor en medicina. Federico es especialista en evaluación económicas y ciencias de la decisión. También nos acompaña la licenciada Maisa Avela. Es consultora del CIP, es politóloga, especialista en gestión pública, evaluación de políticas públicas. Y el doctor Alejandro López Osornio, que es consultor del CIP. Es médico especialista en informática médica. Es miembro del Grupo Asesor de Salud Digital de la OMS y fue director nacional del Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Bienvenidos a los cinco y antes de pasarle la palabra, quiero agradecer a todos los participantes, son muy numerosos, estamos en más de 300 participantes de seminarios y invito a la audiencia a hacer sus preguntas a lo largo de la ponencia enviando por el chat a todos. Esto nos servirá luego para animar la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias a todos y a todas y paso la palabra al doctor Rubinstein. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferdinando, y para mí y para todos nosotros desde el IEX es un honor y un privilegio poder compartir esta presentación con ustedes. Esperamos que les resulte útil, sobre todo a la audiencia que probablemente esté integrada por modelistas, decisores, analistas, políticos, epidemiólogos, etc. Así que muchas gracias. Bueno, comenzamos la presentación.
Vamos a presentar este modelo epidemiológico y sanitario interactivo para evaluar la preparación y capacidad de respuesta de los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe. La próxima, por favor. Este es el equipo de trabajo, un equipo de trabajo, digamos, nuclear, y luego equipos de trabajo que, por un lado, trabajaron en todo lo que tiene que ver con la modelación, la programación, la interfase visual, así como también la búsqueda de parámetros y la revisión exhaustiva de parámetros epidemiológicos clínicos. Esta es la gente que más trabajó en estos 2 meses que estuvimos avanzando con el modelo. La próxima. Y también contamos con un consejo asesor externo formado por una diversidad de prestigiosos expertos, tanto en la gestión pública, muchos de ellos fueron ministros de salud de los subpaíses, o viceministros, o son analistas, o modelistas, o politólogos. La idea fue juntar, digamos, y reunir en esto a un grupo muy importante que de alguna manera nos brindó sus aportes muy, muy importantes para el desarrollo del modelo. La próxima, por favor. Y para ir básicamente a los contenidos de la presentación de hoy, yo voy a hacer una introducción al modelo, sobre todo de sus características y sus ventajas y potencialidades de acuerdo a nuestros criterios. Luego el doctor Pichon Rivière va a dar una suerte de revisión de los modelos matemáticos para analizar la posible evolución de la pandemia y sobre todo cuáles son sus limitaciones. El doctor Augustowski va a hablar de cómo se hizo la búsqueda sistemática dirigida de los parámetros clínicos y epidemiológicos para alimentar el modelo. La licenciada Javela, cómo se compilaron los indicadores, recursos, intervenciones y las políticas públicas implementadas en cada uno de los países. Y finalmente el doctor López Osornio va a hacer la presentación del modelo y sus funcionalidades. La próxima, por favor. Básicamente, para comenzar con esto, digamos, un poco el background, el contexto de la pandemia en América Latina y el Caribe, claramente el impacto ha sido brutal y sobre todo en muy poco tiempo, y la amenaza para la salud pública no tiene antecedentes desde que la pandemia de 1918, hace más de un siglo. Luego de China y países vecinos en Europa, hoy América Latina es el epicentro global de la pandemia y prácticamente todos los países están siendo afectados, muchos de ellos muy seriamente. Pero a medida que los diferentes países implementan distintas políticas públicas y diferentes medidas para enfrentar la crisis, es fundamental poder evaluar cómo los sistemas de salud se preparan para responder a este enorme desafío. Y por ese lado, las características de la misma pandemia generan contextos demasiado cambiantes que obligan a los países a implementar políticas públicas y respuestas sanitarias que por un lado requieren de muchísimo dinamismo, justamente por esto cambio permanente, digamos, de la información que se necesita para tomar decisiones, pero además por la escasa evidencia científica y empírica que hasta ahora tenemos de cada una de las acciones. La próxima. Esto no es para que ustedes lo intenten leer, simplemente es para un trabajo que hizo el BIDAS, digamos a principios de mayo, tratando de recopilar todas las políticas públicas en todas las dimensiones que cada uno de los países están desarrollando e implementando en relación a la pandemia, como para que vean la complejidad que tiene poder tratar de discriminar, analizar, segmentar las diferentes políticas públicas que se están desarrollando. La próxima. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos lograr con este modelo? Tenemos dos importantes objetivos. El primero es estimar la dinámica de transmisión del COVID-19 y cómo esto impacta sobre la preparación y capacidad de respuesta de los sistemas de salud de Latinoamérica y Caribe en función de los diferentes escenarios y las políticas públicas implementadas en cada país para controlar, mitigar o suprimir la epidemia. Pero la segunda es facilitar la toma de decisiones por parte de los analistas y de los políticos, ya que el modelo puede ajustar los parámetros de acuerdo al contexto específico de cada país. Y por lo tanto, esto permite construir escenarios customizados o personalizados que permitan anticipar el efecto de las intervenciones a ser implementadas. La próxima. Entonces, un poco de acuerdo a lo que recién mencionaba Ferdinando, ¿qué es lo que intentamos responder con el modelo?
frente a cada situación y política planteada por el decisor. ¿Cuántas infecciones nuevas estimas por día? ¿Cuántas muertes nuevas? ¿Para cuándo se estiman los diferentes picos de casos y muertes en función de los diferentes escenarios? Hasta acá es muy parecido a lo que muchos otros modelos están tratando de predecir, pero el nuestro no es un modelo que intente predecir, sino que intenta interactuar con el usuario, con el analista, con el político, para poder ajustar y parametrizar todas las variables de manera de poder ajustarlo al contexto que cada país está viviendo de acuerdo a las políticas públicas implementadas. Y en este sentido es que nosotros tratamos de, relevando, digamos, todos los recursos críticos del sistema, particularmente algunos muy importantes como las camas de terapia intensiva, los ventiladores u otros recursos críticos, cómo se pueden anticipar los efectos de las intervenciones en función de los R0, del número de reproducción básica, que de alguna manera es el indicador de la velocidad de propagación, de la contagiosidad del virus en cada escenario, asociado a la rigurosidad en la implementación de cada política, que como sabemos, no todas las políticas se implementan de la misma manera, y hemos construido algunos escenarios de acuerdo a los índices de rigurosidad, por ejemplo, de los modelos de Oxford, el Oxford Stringency Index y otros similares, como los reportes de movilidad de Google, para poder evaluar de qué manera se está implementando en cada país cada una de las medidas. Finalmente también, esto es uno de los, diría, de las características tal vez más atractivas que tiene nuestro modelo, es poder de alguna manera poder anticipar el grado de saturación que tendrán los servicios de salud a lo largo de la curva epidemiológica, de acuerdo a cómo nosotros vayamos seteando los diferentes parámetros, algo que responde, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva, que es algo que va a explicar Alejandro cuando presente el modelo. La próxima, por favor. Estas fueron las actividades que nosotros hemos desarrollado en estos dos meses y un poco más de trabajo. Básicamente partimos de un modelo CIR, que ustedes van a ver, de transmisión dinámica. Recopilamos muy exhaustivamente los datos para estimar los recursos críticos clave de los sistemas de salud. Esto lo va a presentar la licenciada Maisa Javela. Revisamos exhaustivamente la evidencia para definir tanto los parámetros epidemiológicos como los clínicos del modelo. Esto lo va a presentar el doctor Augustowski. Modelizamos todas las políticas de salud pública y las demás medidas que se han tomado. Y desarrollamos en la versión 1.0 el modelo inicial en Excel y luego migramos a R con una interfase visual en Shiny, que es la versión 2.0 que hoy van a ver, y ya estamos trabajando en lo que sería la versión 3.0, donde le vamos a agregar un análisis de sensibilidad para los diferentes escenarios y además un análisis por grupos de edad. Y finalmente vamos a hacer también una capacitación para todos aquellos analistas y políticos que deseen interactuar y utilizar el modelo para anticipar, para la toma de decisiones y la anticipación de los efectos. La próxima. Este es el modelo epidemiológico y sanitario, que es sensible a las variaciones diarias en el número de infectados, en las muertes, en las camas de terapia, en los ventiladores. Es un modelo CIR que ustedes, probablemente muchos de ustedes lo conocen, que parte de aquella población susceptible, que en principio la epidemia es el 100% de la población, los expuestos, los infectados y los removidos, que son aquellos que tienen su desenlace, sea la muerte o la recuperación. El parámetro crítico es este número de reproducción básica, que es parametrizable para cada estimación epidemiológica y para cada política pública implementada. La próxima. Esto simplemente es cómo funciona el modelo en función de cuál es la capacidad de respuesta que tiene cada sistema de salud en cuanto a sus recursos críticos, que sería la oferta, y cuál es la demanda en función de la trayectoria de la epidemia y de las diferentes políticas públicas implementadas. Y esto es todo lo que se modela para que ustedes puedan evaluarlo. La próxima, por favor. Y finalmente, ¿cuáles son las ventajas y potencialidades que tiene este modelo? La primera es que establece el impacto de la epidemia de acuerdo a escenarios y medidas implementadas, de nuevo, en las cuales el usuario, sea político, sea el analista, puede interactuar. Parametriza absolutamente todas las variables de acuerdo al contexto específico del país y permite entonces la total interacción del usuario con el modelo para que pueda ajustarlo al contexto específico y particular que está viviendo ese país en ese momento. Presenta los recursos críticos del sistema de salud en cada país y se han consultado, como va a explicar la licenciada Javela, todas las fuentes disponibles, públicas, en cualquier medio, y sobre todo validando con informantes clave en cada uno de los países.
elección al grado de implementación local de las políticas de intervención. Van a ver ustedes un semáforo con el R0 que va a tener en función de la rigurosidad en la implementación de cada política pública, pero además permite anticipar cuándo se debieran tomar esas medidas para evitar el colapso de los servicios críticos en función de la trayectoria de los R0, digamos, cuándo uno tiene que tomar la medida, por ejemplo, como podría ser en la Argentina ahora, el endurecimiento de la cuarentena en función de la ocupación de las camas de terapia intensiva para evitar su colapso semanas después. Y este modelo puede utilizarse tanto a nivel nacional como subnacional si se cuenta con un mínimo set de datos epidemiológicos, políticos y sanitarios. Nosotros ya estamos trabajando con algunos escenarios subnacionales en la Argentina, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires, que hoy concentra prácticamente el 95% de los casos de COVID-19, pero esto se puede hacer en muchísimos otros países, como Brasil, como México, o países que hoy tienen, digamos, los focos en diferentes regiones o jurisdicciones. Bueno, hasta aquí llegué yo y ahora le paso la palabra al doctor Andrés Pichón Rivial. Perfecto, muchas gracias, Dolfi. Bueno, estoy viendo ahí entre los participantes que hay muchos amigos y colegas de Latinoamérica Argentina, así que les mandamos un saludo. Es una pena que en los webinars se puede interactuar poco, pero quizás después podemos conversar en la parte de preguntas. Pasemos la siguiente, Ale, por favor. Mi idea es discutir un poco, presentar brevemente qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los modelos, y sobre todo entender de qué forma eso también guió el diseño o cómo decidimos nosotros encarar este modelo. Como mencionó Dolfi, recién gran parte de los modelos en enfermedades infecciosas son estos modelos AIR, que son relativamente simples, se basan en definir cómo se van moviendo las poblaciones de distintos compartimientos. En un principio muchos, por ejemplo, o todos son susceptibles, como pasa probablemente con COVID. Esas personas susceptibles tienen cierto riesgo de contraer la infección, eso depende, entre otras cosas, de cuánta gente infectante hay, etc. Pero son modelos bastante simples en su estructura, en su aspecto básico, y de hecho con 4 o 5 parámetros pueden hacer una predicción a largo plazo. También son muy poderosos. Por eso, fíjense, yo puse a la derecha los parámetros mínimos que necesita un modelo SAIR, que es entender el R0, que es esta capacidad de infectar que tiene el virus en ciertas circunstancias, cuánto dura la incubación, cuánto dura el tiempo que la persona está infectando, la población que vamos a modelar, yo puse la población de Argentina, y, perdón, me dicen que se escucha un poquito bajo, voy a hablar un poquitito más alto. ¿Y qué proporción de la población es susceptible? Que en el caso de COVID, como dije, se puede asumir que es el 100%. Fíjense que con estos parámetros, cualquier modelo SAIR predice o hubiese predicho que en Argentina iba a haber un pico de infectados el 1 de mayo, con cerca de 200.000 nuevos casos por día. Eso representaría 1.500 muertes por día y más de 40 millones de personas contagiadas para el 1 de julio, algo que por suerte sabemos que no pasó. La realidad es que el 1 de mayo... No hubo 1.500 muertes por día, sino que hubo solo 7 muertes por día y la cantidad de contagiados fue mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que funcionó mal? Si esos parámetros que figuran ahí son correctos, ¿por qué esta predicción no fue cierta? Pasemos a la siguiente. Acá en el siguiente slide, lo que se puede ver fue uno de los primeros informes que hizo el Imperial College, lo que todos los que siguen el tema de COVID lo deben haber seguido de cerca, que las predicciones del Imperial College al principio se parecían mucho a lo que yo mostré recién. También para países de ingresos medios, trasladándolos a Argentina, también estaban prediciendo un pico cerca del 1 de mayo y julio con muchas muertes en toda la región y, por ejemplo, para la Argentina con cifras que después no se dieron. Ahora, ¿eso quiere decir que el modelo del Imperial College estaba mal? No, si uno lo toma o pretendía que ese modelo fuese una bola de cristal que dice lo que va a pasar, claro que estaba mal. Pero si uno lo toma como un modelo que dice qué es lo que puede pasar bajo ciertas circunstancias, este modelo fue muy útil y proporcionó información muy válida porque nos mostró, perdón, a todos qué es lo que podía pasar si los gobiernos no implementaban ciertas medidas, y creo que le permitió al mundo reaccionar o tomar conciencia que la epidemia de COVID podía tener consecuencias gravísimas, aunque esto efectivamente no haya sucedido. La siguiente, por favor.
Muy bien, entonces yo ahora voy a simplemente relatar tres de las dificultades que tienen los modelos cuando quieren funcionar como modelos predictivos y nada más. Una, por supuesto, es que los gobiernos no se quedan cruzados de brazos esperando que suceda una catástrofe como esa que pronostica cualquier modelo SEIR para el COVID. Entonces, poder predecir el futuro como si fuese una bola de cristal implica que uno tendría que saber qué medidas se van a tomar, tendría que saber en qué momento se van a tomar, porque dos países pueden tomar la misma medida, pero una puede implementarla más tempranamente en la epidemia y otro más tardíamente, así con que sea la misma medida, el impacto es totalmente distinto. Uno tendría que saber durante cuánto tiempo se van a tomar estas medidas, cuán bien los países van a ser capaces de implementarlas y la sociedad va a ser capaz de respetarlas, pero sobre todo, por ejemplo, cuál es la efectividad de esas medidas, algo a lo que hay muchísima incertidumbre hoy en tema de COVID. Yo estoy volviendo a mostrar ahí abajo a la izquierda lo que era la estimación del Imperial College en ese momento de qué efectividad ellos tenían, pensaban que podía tener las medidas, y fíjense que ellos para el lockdown, para el cierre, cuarentena total, estaban asumiendo que eso podía lograr un R0 cercano a 2. Por suerte eso tampoco fue cierto y los países lograron bajar el R0 mucho más que eso, pero eso no se supo hasta más adelante cuando las cosas ya estaban en funcionamiento. Pasemos a la siguiente. Así que esa es una primera dificultad. La otra es que, más allá de lo que hagan los gobiernos, las personas también toman sus propias decisiones. Y esto es a modo de ejemplo. Fíjense, esto es en Dinamarca. La línea gris es las búsquedas en Google de los dinamarqueses de la palabra restaurante. Y la línea gris es el año 2019, el año pasado. Fíjense que tiene una pancita ahí cerca de febrero, eso cerca del Día de los Enamorados, que como en muchas partes del mundo, más gente sale a cenar, así que hay más búsquedas de la palabra restaurante. Y la línea azul es lo mismo, pero de este año, y fíjense que ya bien tempranamente, antes del 12 de febrero, se empieza a separar de lo actual, de hecho no tiene esa pancita del Día de los Enamorados. Y eso es simplemente porque la gente estaba asustada por el tema de la pandemia del COVID, y sin que nadie les diga nada, la gente automáticamente empieza a salir menos y a tener menos contacto. Aunque las medidas de cierre de restaurante, fíjense que están marcadas en las líneas verticales naranja, aparecieron en Dinamarca mucho tiempo después. La siguiente. Y aunque todos vivamos en el mismo mundo, no todas las sociedades reaccionan de la misma manera. Ahí estoy comparando arriba Dinamarca y abajo España. Y fíjense que a fines de febrero ya era muy, muy marcado en Dinamarca la diferencia entre el año 2020 y el 2019, cuando en realidad en España todavía las cosas seguían más o menos igual. De hecho, esa pancita del Día de los Enamorados en España se mantuvo. Eso quiere decir que la gente, a pesar de que se conocía la epidemia de COVID, seguía yendo a restaurantes y seguía saliendo. Y si uno mira las medidas implementadas por el gobierno, fíjense que España declaró el cierre de restaurantes antes que Dinamarca. Así que si uno mira solo las políticas, uno diría, ah, España cerró sus restaurantes antes que Dinamarca, uno esperaría más impacto en España, pero sin embargo la sociedad tuvo un comportamiento totalmente distinto, así que mirar solo las políticas o poder saber qué va a pasar con las políticas no es suficiente para poder predecir bien lo que va a pasar más adelante. La siguiente. Bueno, también los países tienen comportamientos muy atípicos. Estas son dos imágenes del mismo país, Estados Unidos, el mismo día, con la misma tapa de uno de los principales diarios que lamentaba la muerte de 100.000 personas en el país a causa del COVID. Esa foto, ahora no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos está tomada, pero vemos muchísima gente caminando. Más de la mitad no tienen tapabocas, a pesar de que hay un cartel ahí que advierte. Así que estos también son comportamientos que a veces son muy difíciles de predecir. La siguiente. Bueno, y finalmente el aspecto más complicado es que en esta enfermedad no es que a nosotros nos importa saber cuántos casos va a haber. Hay información mucho más importante que necesitan conocer los decisores. ¿Cuántos casos van a ser graves? ¿Cuántos van a requerir internación en terapia intensiva? ¿Cuántos van a necesitar respirador? Y para eso hace falta que los modelos tengan en cuenta muchos más parámetros y no esos 4 o 5 iniciales que yo mostré al principio. Necesitan saber qué proporción de los casos van a ser críticos, cuánto va a durar la hospitalización, qué proporción va a necesitar un respirador, entre otros datos. La siguiente. Y fíjense el enorme impacto que tienen estos parámetros. Arriba les estoy mostrando un análisis hecho con nuestro modelo para Costa Rica, asumiendo que Costa Rica mantiene un R0 constante, creo que esto lo hizo hoy a la mañana, de 1.3,
Fíjense que a principios de septiembre Costa Rica estaría, manteniendo este R0, estaría llegando al límite de su capacidad de respiradores en el país. El gráfico de abajo es exactamente lo mismo, pero cambiando solo dos parámetros. Y esto quiere decir que en vez de asumir que los pacientes de los 13 días que tienen de internación crítica pasan 13 días en terapia, es asumir que pasan solo 8, y es asumir que en vez del 80% de los pacientes que requieren respirador, solo el 63% requieren respirador. Y fíjense cómo cambiando mínimamente solo estos dos parámetros, cambia muchísimo la estimación, y en el gráfico abajo vemos que a principios de septiembre Costa Rica, por suerte, está muy lejos de alcanzar la saturación de respiradores. ¿Eso qué quiere decir? Que un modelo que esté cerrado, que no permita modificar estos parámetros, es muy peligroso también, porque nos podría estar dando una información muy incorrecta y el decisor no tendría chances de modificarlo y decir, no, bueno, pero nosotros estamos logrando que los pacientes, por ejemplo, estén menos tiempo internado en cama crítica, o en mi jurisdicción la proporción de uso de respirador es más bajo, y entonces al modelo permitirle cambiar estos parámetros le permite también tener una proyección más certera. Pasemos a la siguiente. Así que finalmente, ya para terminar, hay un estadístico muy conocido que se llama George Box, que decía, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, y esto se aplica mejor que nunca acá. Los modelos, aunque no estén prediciendo la realidad, nos están mostrando distintas realidades posibles, y pueden ser muy útiles, como el modelo que nos estamos presentando hoy, para que los decisores puedan ensayar distintos escenarios y saber qué pasaría si... Por ejemplo, ¿qué pasaría si mejoramos el uso de los respiradores? ¿Qué pasaría si no implementamos ciertas medidas? ¿Qué pasaría si no aumentamos las camas de terapia intensiva? Así que un poco nuestra intención con este modelo fue tener este enfoque de permitir que sea una herramienta muy útil para analizar distintos escenarios y permitir que los decisores definan con total libertad esos escenarios en la medida en la que obtienen más información o están decidiendo implementar ciertas políticas, que esto creo lo vamos a ver, ahora en más detalle cuando Alejandro les presente el modelo directamente. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad que es una alegría ver a cerca de 450 compañeros y compañeras participando, muchos del grupo asesor. Gracias por acompañarnos y amigos de toda la región. Lo que les voy a contar yo muy brevemente es lo que nosotros quisimos hacer es proveer de base los mejores parámetros para que cada país, en cada situación, incluso cada jurisdicción, porque también la idea es que este modelo pueda también adaptarse a las necesidades jurisdiccionales, eventualmente subnacionales, ¿no? Entonces, el equipo EPI, que es el equipo de revisiones sistemáticas y del centro Cochrane del instituto, se dedicó o se está dedicando a buscar los mejores parámetros epidemiológicos y de la efectividad de las intervenciones para poder poner en lo que llamamos el caso base del modelo, ¿no? Que es lo que ven ustedes cuando van a entrar al modelo y lo ven sin tocar nada, ya está cargado o precargado con un set de parámetros de lo que llamamos el caso base. Entonces, como mencionaba Andrés recientemente, qué parámetros tiene ese caso base son fundamentales porque tocar algunos parámetros son muy influyentes, ¿no? Entonces, lo que hizo este equipo EPI que llamamos es, hace una búsqueda quincenal en las principales bases de datos bibliográficas, también en los preprints. Vieron que ahora muchos de los papers están disponibles antes del proceso de peer review, así que también incorporamos los preprints, buscadores genéricos de internet, redes sociales, sitios web, lo que se llama la literatura gris, y nos enfocamos en distintos tipos de parámetros, desde la presentación clínica y la gravedad del cuadro, qué porcentaje de los pacientes tienen distintas gravedades, el R0 inicial y el R al implementar distintas intervenciones con distinta intensidad, los tiempos desde la infección a los síntomas, los tiempos de contagiosidad, la tasa de letalidad de los infectados y de los casos internados, ¿no? Todos parámetros que necesita el modelo para poder estimar
cómo va a evolucionar la epidemia con distintas intervenciones de políticas de salud, ¿no? La próxima. Entonces, lo que hace el equipo es extraer para cada parámetro un set de datos. Por un lado, tener una definición estandarizada, que muchas veces son ambiguas en la literatura. Después, evaluar la calidad de evidencia, ¿no? Depende del tipo de diseño de estudio, si es observacional, si es un modelo de decisión, si es un modelo de transmisión. Pasamos por unas checklists de calidades de evidencia y de riesgo de sesgo con la herramienta Cochrane, por ejemplo. ¿Cuán aplicable sería para América Latina? Y después lo que extraemos es cuál es el valor puntual de cada una de las fuentes y cuál es la incertidumbre alrededor de ese valor. O sea, entre qué rango y qué rango varía, ya sea el intervalo de confianza, el rango intercuartilo y la distribución eventualmente para ver cómo es la distribución probabilística de cada uno de esos parámetros. La próxima. Entonces, por ejemplo, este es un extracto de la tabla que ustedes van a ver cuando entren a la página, si entren para chusmear este porteñismo. Entonces, por ejemplo, cuál es el valor que está usando el modelo en el caso base de cada uno de estos parámetros con la incertidumbre recomendada o el mejor valor de incertidumbre. Actualmente no estamos metaanalizando estos parámetros, pero es posible que en el futuro hagamos metaanálisis o hagamos una síntesis de cada uno de los parámetros para incorporar toda la evidencia en cada uno de estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la infectious fatality rate, ¿no? De cada caso de COVID, cuál es la tasa de fatalidad, de letalidad esperada, la IFR famosa. Actualmente, por ejemplo, estamos usando la del 0,64% del paper de Meyerowitz y Katz, y así cada una de las fuentes. La próxima. Muchas gracias. Después, como último anuncio, en el IEX tenemos un repositorio de todos los recursos en relación a COVID, ¿no? Ya sea los documentos de evaluación de tecnologías sanitarias, los webinars que vamos dando del tema, información de otras instituciones, y también va a estar en el futuro toda esta síntesis de parámetros para que investigadores, decisores y gente que trabaja en salud pública en la región pueda tener este recurso para no tener que reinventar la rueda y poder usar este trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias y los espero en las preguntas, si hay alguna, que veo que hay bastantes. Bueno, buenos días a todos. Ale, si querés pasar a la siguiente, por favor. De manera rápida, nosotros le vamos a contar cuáles fueron las estrategias y los mecanismos de búsqueda que hicimos de los datos necesarios para el modelo, con el objeto de conseguir el mejor dato disponible. Primero, lo que hicimos fue un relevamiento de toda la bibliografía y de toda la evidencia sobre qué tipos de recursos son recursos críticos para el sistema y para adaptar el sistema de salud. Y ahí arribamos a dos tipos de conjunto de datos diferentes. Primero, los recursos humanos. Observamos que los médicos intensivistas, los enfermeros intensivistas, los terapistas físicos y los terapistas respiratorios, y dentro de los recursos físicos, las camas totales, las camas UCI y los respiradores, era la información que nosotros necesitábamos arribar de la mejor manera posible. En primer lugar, seleccionada esta batería de datos, hicimos una búsqueda exhaustiva en los 26 países para poder encontrar bases de datos o registros administrativos. El segundo paso que hicimos fue hacer un recorrido de toda la información pública disponible en organizaciones internacionales como OMS, BID, Banco Mundial, OCDE, etc. Y luego fuimos a cada uno de los países, uno por uno, a las oficinas de censos y estadísticas, a los ministerios de salud, a las asociaciones de medicina intensiva, a las asociaciones de enfermeros, a los colegios médicos y a toda la literatura gris para poder arribar a un conjunto de datos disponibles. Cuando obtuvimos toda esta batería de datos de estas distintas fuentes de información, nos encontramos que había alguna discrepancia en algunos países para un mismo dato con distintas fuentes, o la misma fuente para el mismo dato, pero con una brecha muy grande de diferencia.
Entonces ahí, en segunda instancia, recurrimos a un comité de expertos para que validen estas discrepancias y seleccionen el valor para cada uno de los datos. Y como última medida, tomamos la decisión de validar estos datos con cada informante clave de cada país. Los criterios que tomamos en la búsqueda fueron criterios homogéneos para los 26 países. Primero, hacer un corte temporal explícito del momento de la búsqueda, porque datos en un contexto de pandemia, datos como respiradores o camas UCI, encontrábamos que son datos muy dinámicos porque los países estaban preparando para ello. Y también tomamos como de manera clara y de manera explícita qué tiempo de relevamiento íbamos a tener. En casi todos los países los datos fueron seleccionados desde el 2016 al 2020. Otro trabajo importante de este comité de expertos es que, por ejemplo, los datos de las pistas físicos respiratorios, nosotros a veces en algunos lugares no pudimos encontrar un dato de calidad, entonces el comité de expertos, a partir de las recomendaciones y de la evidencia científica, lo que hicimos fue arribar a una estimación. Estos datos son los que están volcados luego en el modelo que Alejandro lo va a presentar, y ahí podrán ir viendo uno a uno. Ale, la siguiente. Con respecto a las políticas públicas, lo mismo. Cada país implementó una batería y un conjunto de políticas públicas para contener, mitigar o suprimir la epidemia de manera diversa. Y distintas medidas y de manera diversa fue la implementación. Entonces, el primer trabajo que hicimos fueron seleccionar qué medidas íbamos a mirar, porque el conjunto de medidas es demasiado heterogéneo. Y seleccionamos 5 medidas relevantes, como el distanciamiento social, el aislamiento de casos, el cierre de eventos masivos, el cierre de escuela y la cuarentena total. Como punto de partida usamos un reporte del BID como recurso inicial para estas búsquedas y luego fuimos país por país para encontrar las normas o la documentación que nos respalde fehacientemente de la toma de la medida y sobre todo las fechas de inicio de las medidas. La información que hay disponible, pública, es muchísima y es muy diversa, con lo cual a veces encontrábamos algún tipo de contradicción entre las fechas de implementación de las medidas, y aquí de nuevo fue muy relevante el papel que cumplió el comité de expertos y la validación luego con los informantes clave de cada país. Y esta información también está volcada en el sistema que luego Alejandro va a comentar. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas y ahora un poco Alejandro va a mostrar cómo funciona el modelo, que creo que es lo que vinimos todos a escuchar. Ale. Bueno, gracias Dolphy. Bueno, vamos a mostrarles el modelo funcionando en vivo. Después de la presentación vamos a compartir con ustedes la dirección de la página web para que ustedes puedan ingresar y puedan ir probándolo ustedes y probar las distintas variables y la interactividad de este modelo. El sitio trata de compensar dos visiones, una visión más informativa para la gente que se acerca a ver algunos datos nada más, y una versión más dinámica y mucho más configurable para los expertos, los analistas que van a ir tocando los más mínimos detalles del modelo con todos los parámetros que contaba Federico, por ejemplo, que se investigaron y que se pueden ir modificando. Sí, bueno, la página al principio muestra un resumen del país seleccionado, uno tiene este selector para elegir cualquiera de los países que participan del proyecto. Y próximamente van a ir viendo áreas subnacionales en esta lista que se van a poder mostrar los mismos datos, pero de un área del país. A veces la heterogeneidad da números para el país que no son los mismos cuando uno se focaliza en un área, ¿no? El mapa de color, este es un mapa que está coloreado, es un mapa de calor, o sea, muestra las defunciones acumuladas por cada millón de habitantes en los últimos datos traídos de las bases. Las bases que nos brindan la información actualizada de cada país son la ECDC y el Our World in Data, son dos fuentes básicas que tienen actualizaciones diarias, y a veces puede pasar que un país no publique actualizaciones un día y se acumulan para el segundo día, así que a veces puede haber un valor raro como que no esté disponible porque llega al próximo día. Esos son los esfuerzos internacionales que hay de compilación de datos de COVID, que andan muy bien, pero a veces no están actualizados al punto. La proyección default que mostramos en el modelo para empezar a investigar es una proyección con un R0 constante de 1,1, que es aproximado a lo que se ha calculado para cada uno de los países. Más abajo le vamos a mostrar cuánto se computa para cada país. Entonces el escenario de R es un R constante a lo largo de todos los meses de la proyección,
que siempre 1.1. Entonces, básicamente el modelo muestra cuatro gráficos básicos. Estos cuatro gráficos básicos son los infectados, las defunciones, la ocupación de camas de cuidados intensivos y la ocupación de respiradores o ventiladores. El primer gráfico es la cantidad de infectados totales por día. ¿Sí? En este caso estamos viendo el gráfico del pronóstico para Argentina, y esto muestra la cantidad total de infectados que incluye a los no diagnosticados. Esto se explica bien en este detallecito, pero no son los reportados, sino son los verdaderos que uno supone que hay, inclusive en los que uno del sistema de salud no ha llegado a diagnosticarlos, porque el modelo en realidad SAIRS trabaja sobre todo el stock de la población y es independiente de la estrategia de testeo de cada uno. Entonces, acá vemos cómo al principio tiene una curva que va copiando un poco a los datos reportados. Básicamente, esto para que tenga un ajuste con la realidad, la estimación inicial se basa en las muertes y en el infectious fatality rate, que es la tasa de letalidad de los pacientes infectados. Entonces uno puede calcular la cantidad de pacientes infectados en base a la cantidad de muertes reportadas por el país, pensando que las muertes tienen un subregistro menor que las infecciones, porque el subregistro de las infecciones es muy variable en cada país de acuerdo a la estrategia de testeo. El gráfico permite que uno vaya pasando por los días, por ejemplo, para el día de hoy, dice que hay en el mejor escenario promedio hay 5.500 casos activos, en un escenario donde la enfermedad es un poquito más agresiva y un poco más compleja, tiene 7.400 casos activos, y en un escenario donde la enfermedad es un poco más leve, tiene 4.400 casos. Y vemos el pronóstico para cada día. ¿Sí? Los casos reportados, como en Argentina sabemos, son 2.000 y pico, que estarían por acá abajo, pero sabemos que hay casos que existen y que por ahí no llegamos a diagnosticar. Los gráficos muestran toda la curva y uno puede mover acá el zoom y puede mostrar más tiempo y llegar a ver el pico de la curva, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay casos en los cuales los gráficos se cruzan, y eso está bien, porque en el caso de infectados, el escenario más pesimista tiene un pico más rápido, pero luego, como todos hablamos de la misma población de infectados susceptibles, son los 44 millones de argentinos en el caso de Argentina, la curva empieza a caer antes, porque ya empieza a haber más gente en el segmento del SAIR de los removidos. Entonces, cuando hay un pico temprano de infectados, la curva cae antes. Y cuando hay un pico más tardío de infectados, como en el caso verde, la curva cae después. Y por eso esas curvas muchas veces se cruzan y es perfectamente normal. La siguiente proyección es la proyección de defunciones, donde vemos los datos reales de las defunciones y las defunciones al día de hoy y cómo se espera que avancen las defunciones en el resto del periodo. De la misma manera, tenemos un escenario más pesimista con una enfermedad más agresiva y un escenario más optimista con los inputs, los parámetros de la enfermedad un poco más optimistas, ¿no? Estos escenarios tratan de producir un análisis de sensibilidad que muestre la incertidumbre que tenemos todos sobre los datos exactos del comportamiento de la enfermedad y cómo distintas fuentes de la bibliografía, como contaba Federico, a veces tienen datos un poquito diferentes, ¿no? Y acá llegamos a uno de los gráficos importantes para la toma de decisiones en el sistema de salud, que es el gráfico de ocupación de camas. ¿Sí? Estas son las camas de cuidados intensivos y esta es la utilización diaria estimada. Esto muestra la cantidad de pacientes que están ocupando camas de cuidados intensivos y la línea de arriba muestra la cantidad de camas de cuidados intensivos disponibles. En este caso mostraría que hay aproximadamente 600 y pico de pacientes ocupando camas críticas por COVID en el análisis, ¿no? El número en Argentina es muy alto y también en Argentina pasa como pasa en otros países, que la epidemia está localizada en una región, como puede ser el AMBA, entonces a veces que haya camas disponibles afuera de esa región, el gráfico lo mostraría como camas disponibles, pero a veces no es tan práctico, la disponibilidad no es tan real, digamos. Y uno puede ver cómo esta ocupación va subiendo. Esta ocupación se computa de acuerdo a la cantidad de infectados que pronostica el modelo, de acuerdo a la gravedad de esos infectados, hay un porcentaje de casos críticos para que los infectados, y de acuerdo a la cantidad de días que los infectados pasan en las unidades de cuidados intensivos, que como contaba Andrés, a veces ese tipo de manejos son los que permiten mejorar mucho la utilización de recursos. Y lo mismo para el caso de ventiladores. Está estimado qué porcentaje de pacientes críticos que terminan en terapia intensiva por COVID requieren ventilador. No son todos, y ese es un porcentaje que es configurable también como uno de los parámetros, y acaba de mostrar cómo es la ocupación. Uno puede ver en qué momento estas líneas pueden tocar el punto de saturación. ¿Sí? En este caso están por debajo del punto de saturación con la configuración actual. Y esto es lo que hicieron foco
Dolphy, Andrés y todos, en decir que esto no trata de pronosticar que esto es lo que va a pasar. Esto pasaría si mantenemos un R de 1.1 constante por el resto del año y hasta el año que viene. Cosa que es un gran desafío. 1.1 es un R bastante bajo. Después de mostrar los cuatro gráficos, estos datos están resumidos en una tabla que sirve para tener más simplificado y muestra cuándo se esperan los picos, que están, según este escenario de R 1.1, están para el 2021, para marzo del 2021, cuál va a ser la cantidad del pico, cuántos días faltan hasta el pico, cuál va a ser la saturación máxima y si hay un periodo donde la saturación, la capacidad se sobrepasa, ¿no? Y hasta acá aparece un modelo tradicional como los que pudimos ver en otros casos, ¿no? Y acá empieza la parte más interesante donde uno puede empezar a jugar con el escenario que uno quiere correr, ¿sí? Entonces uno tiene tres formas de configurar los parámetros del modelo para representar la realidad del país y para comparar estrategias, para ver qué pasa si cambiamos esto, qué pasa si cambiamos esto otro. La primera solapa de configuración es la solapa de intervenciones de salud pública. Uno puede decir qué está haciendo y qué va a hacer. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, supongamos que hoy estamos aplicando una política de cierre de negocios, escuelas, y estamos en el 1.1. O tal vez estamos en cuarentena total, pero fuimos relajando algunas cosas, abriendo algunos negocios, algunas actividades, y eso hace que en realidad no tengamos este R ideal de cuarentena total, sino que tengamos un R un poco más alto. Entonces, supongamos que estamos con un R de 1.1, ¿no? Por unos meses. Y después decimos, en este momento vamos a empezar a relajar y vamos a permitir algunas reuniones sociales, vamos a permitir dar un poco más de libertad para el agrupamiento y vamos a empezar a abrir otras actividades. Y esto va a ir haciendo que el R vaya subiendo, ¿no? Que vayan bajando las restricciones. Y una vez que uno hace un escenario como este, uno puede tocar en este botón, que es el botón clave para entender cómo trabajar con los parámetros, que es el que, una vez que uno hace el cambio, uno puede tocar en actualizar resultados, y el modelo dinámicamente va a volver a ejecutarse, va a volver a calcular el escenario promedio, y va a volver a calcular los escenarios de peor y mayor escenario. Entonces ahora, si yo prolongo la cosa, la proyección, y puedo ver todo el espacio de la curva, vemos que tenemos un pico que tal vez sea un poco más alto, y si queremos ver el resumen, acá ya vemos que las curvas de saturación de camas disponibles empiezan a cruzarse en el 2021. En el peor escenario se cruzan cerca de diciembre, y en el escenario promedio se cruzan en enero, y en el escenario más optimista se cruzan en febrero, por ejemplo. Son los puntos de saturación de camas. Entonces cuando vemos el resumen, vemos que en este caso, pese a que los picos son parecidos, los picos son más intensos, y al ser los picos más intensos, los porcentajes de saturación son más amplios y tenemos días donde las capacidades del sistema de salud se encuentran sobrepasadas. Si hacemos esta estrategia de apertura. Una forma interesante de configurarlo también es decir, yo en realidad no sé qué voy a hacer en el futuro con tanta precisión, no podría decir qué política voy a tener en diciembre. Entonces en realidad puedo tener un criterio, puedo configurar las intervenciones de acuerdo a la ocupación de camas de cuidados intensivos. Eso se llaman intervenciones gatilladas por ocupación de camas. Es un tipo de estrategia que se llama Adaptive Triggering en la bibliografía, y que uno puede decir, por ejemplo, yo quiero que si llegamos al 50% de ocupación de las camas disponibles para COVID, yo hago una cuarentena que tenga un R0 de 1, y en realidad vamos a mantenernos con un R0 de 1.4 mientras no se cumpla este 50%. Voy a dar ciertas libertades. Todos los países tienen cómputos de cómo está su R0 hoy y cómo puede ir cambiando de acuerdo a las políticas que pueden implementar. Nosotros estimamos el R0 para los países acá, en este caso para Argentina nos da aproximadamente 1.1. La metodología de cómo se calcula ese R0 es la publicada por Cori, que puede consultarse acá. Y también hay varios sitios que hacen estimaciones de R0. Es bastante compleja la estimación, pero es muy interesante para poder proyectar esta toma de decisiones. Entonces veamos este escenario, en el cual yo digo, mantengamos el R0 de 1.4 con ciertas flexibilizaciones, estamos atentos a la cobertura, a la ocupación de camas de cuidados intensivos, cuando llega al 50% nos preocupamos, e iniciamos una intervención fuerte, que va a llevar el R0 a 1, y esa intervención va a durar 30 días, supongamos. Entonces ahora voy a tocar en actualizar resultados,
Y el modelo se está recomputando con estos parámetros que pusimos. Ahora, el primer gráfico ya nos dice algo. El primer gráfico nos dice que podemos no hacer nada hasta aproximadamente el 20 de agosto. Para el 20 de agosto vamos a llegar al 50% de camas, que va a ser lo complicado, y ahí se inicia la cuarentena. Esta bajada de R de 1.4 a 1 es esta intervención, esta cuarentena de 1.0 que estamos proponiendo. Dijimos que era de 30 días, pero vemos que pasamos por el 24 de septiembre y sigue, por lo visto seguimos por arriba de 50. Entonces la cuarentena sigue hasta el 24 de octubre y sigue hasta el 13 de noviembre. Para poder bajarlo del 50%, algo que subió hasta acá, hay que esperar estos meses. Entonces, ahí podemos abrir la cuarentena, volver a 1.4, y al cabo de 20, 25 días, vuelve a estar por encima del 50% de la ocupación y volvemos a hacer el cierre por un mes. Y este cierre de un mes, ya cuando se cumple el cierre de un mes, logramos bajar la ocupación, podemos abrir y tenemos que volver a cerrar. Básicamente, este gráfico muestra las intervenciones que se tendrían que hacer para mantener ese punto. Entonces ahora vemos cómo el gráfico de infectados tiene una forma completamente diferente, porque al tener un R más alto empieza a subir más rápido, pero vemos que tanto el peor escenario, con la enfermedad más agresiva, o este con la enfermedad más leve, llegan a distintos números de infectados porque lo que manda es la ocupación de camas. Entonces cuando estos escenarios cambian, son los momentos en los cuales el sistema de salud está saturado y necesitamos hacer las intervenciones. Fíjense que de acuerdo a las características de la enfermedad, por ejemplo, en el promedio hay que hacer tres cuarentenas, una más larga que las otras. Pero en la más leve hay que hacer solo dos cuarentenas. Entonces un poco vemos las diferencias. Lo mismo para la cantidad de funciones, vemos el pronóstico para la cantidad de funciones de acuerdo a estos escenarios. Y lo más interesante es cuando vemos la cantidad de camas. Así como antes veíamos un modelo que superaba la cantidad de camas, ahora vemos un modelo que cuando se empieza a acercar a la ocupación, dijimos que era cerca del 20 y pico de agosto, en este punto, acá ya se larga la cuarentena porque la tendencia es que va a llegar, cubrió el 50% y la tendencia es una tendencia preocupante. Entonces al iniciar la nueva cuarentena, esto hace que suba unos días más, porque hay 15 días más de inercia que uno tiene, donde la enfermedad no cambia mucho, porque son los pacientes que ya estaban contagiados y que se van complicando y se van internando en terapia intensiva. Pero lentamente la cuarentena empieza a tener efecto y el SR de 1.0 empieza a hacer bajar lentamente la curva. Hasta que un día llega, por esta, más o menos por esta altura, a cubrir el 50% nuevamente y ahí se puede liberar la cuarentena y volvemos al R habitual de 1.4. Esto hace que siga bajando un tiempo más, porque es la inercia que veníamos hablando, y luego empieza a subir hasta que vuelve a pasar el 50%. Entonces vemos este patrón oscilante donde las intervenciones van evitando que se llegue al punto de saturación. Uno podría decir, ¿qué pasa si soy un poco más paciente y espero que cubra el 70% de la ocupación antes de iniciarla? Esta ocupación se refiere a las camas que tengo destinadas a COVID. Hay uno de los parámetros que vamos a ver en recursos sanitarios, dice que todo el sistema de salud hay un porcentaje que yo reservo para atender las necesidades basales de la población. ¿Sí? Es, generalmente es un 30%, está puesto así. De ese 70% que queda, voy controlando la ocupación. Y de esa ocupación es la que tomo la decisión para intervenir. Entonces ahora, vuelvo a actualizar el modelo, esperando para tomar la decisión a que el 70% de las camas de COVID estén ocupadas, y vemos que la cuarentena es más corta, que al principio solamente con dos periodos, ya se baja abajo del 70, y después hay un periodo un poco más largo de descanso, y hay dos cuarentenas más, ¿no? Estos son las mismas curvas, y vamos a mirar de vuelta la curva de disponibilidad de camas. Y acá vemos que cortando al 70 uno está mucho más cerca del límite. Este punto límite, donde parece que todavía hay camas disponibles, es, numéricamente es correcto, pero logísticamente tiene sus complejidades, porque seguramente en este punto hay localidades saturadas, hay hospitales saturados, hay otros que tienen alguna cama. Esto no se distribuye homogéneamente en todo el país. Así que en realidad estar tan cerca de la línea a veces tal vez no sea lo más recomendable. Pero contando con esta herramienta, contando con la posibilidad de correr este mismo escenario, pero en un área subnacional, como podría ser que yo, en Argentina AMBA, en Brasil San Pablo, buscar los puntos más críticos, o en Chile Santiago, y ver cómo, qué pasa en una localidad, uno tiene mucho más
disponibilidad de camas para intercambiar entre los distintos pacientes, esto empieza a ser cada vez más interesante cómo ajustarlo para estar lo más cerca posible de la línea y no superarla. Este es el ejemplo de cómo uno puede probar distintos escenarios y ver el impacto que tienen. También hay una posibilidad más, mucho más técnica, que es en lugar de poner el gatillo o en lugar de especificar las políticas, es ingresar R0 específicos. Esto permite que para cada mes, para cada quincena o para cada semana, uno elija el R0 que quiere poner simplemente moviendo este slider, que esta es la estrategia. O puede cargar una estrategia preconfigurada. Uno puede decir, quiero aplicar una estrategia valvular intermitente que consiste en tener periodos de relajación y periodos de restricción determinados. Entonces vamos a hacer periodos de relajación y restricción entre 1 y 1,5, y uno puede, para todo el periodo, uno puede a su vez ajustar esto a una parte del periodo nada más, pero uno puede actualizar, y esto aplica, mueve estos sliders a los valores 1, 1, 1,5 para cada uno de los periodos de análisis. O uno puede también decir, voy a hacer una reducción gradual de restricciones, y voy a, al del 1,1 que tengo hoy, voy a pasar al 1,7, y puedo actualizar parámetros, y uno ve cómo el gráfico de R queda hecho una escalerita, y tenemos cómo están actualizados todos los parámetros. Y una vez que uno puede ir también a R constante, uno puede decir, ¿qué pasa si tengo una R constante de 1,4, por ejemplo, y lo aplico? Y el R vuelve a ser una línea, como era al principio, cuando recién se carga la página, pero más alto. Acuérdense que al principio se carga con un R de 1,1. Entonces, una vez que uno logra definir todo esto, lo vuelve a correr y vuelve a ver los resultados del impacto. Acá vemos que el gráfico de R es 1,1, vemos el impacto con los escenarios, que es más alto, y cuando vamos a ver la ocupación, con un R de 1,4, ahora sí vemos que por más que hoy parece que estamos muy bien, ya en el peor escenario tenemos en agosto saturación completa de camas de terapia intensiva. Un escenario promedio lo tenemos en septiembre, y un escenario muy optimista lo tenemos en octubre. ¿Sí? Vemos cómo se reproduce esto aquí. Alejandro, discúlpame, pero tenemos que ir cerrando. Ah, bueno, perdón. Además de configurar las intervenciones de salud pública, tenemos una opción más, que es configurar los recursos sanitarios. Acá ponemos la cantidad de camas, la cantidad de ventiladores y el porcentaje para COVID. Y acá está la fracción de necesidad de ventiladores para cada uno de los pacientes internados en terapia. Y en los parámetros epidemiológicos, como contaban antes los oradores, acá están los distintos parámetros que están tomados de la bibliografía, y uno puede modificarlos. Si uno hace doble clic en estos parámetros, puede entrar y poner un valor diferente y ver cómo cambia un poquito la curva si tuviera alguno de estos valores más precisos en su comunidad. Y siempre que uno cambie algún valor, tiene que ir después a actualizar resultados y va a ver los resultados reflejados en la nueva ejecución de las curvas. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Yo repaso entonces a Ferdinando para... Perfecto, muchísimas gracias. La verdad ha sido una presentación espectacular sobre la potencialidad de este modelo. Hemos recibido muchísimas preguntas. Estamos también muy corto de tiempo, pero sí creo que a gritos algunos de los asistentes han pedido, aquí viene, ¿dónde está el modelo? ¿Se está live? Si pueden contestar rápidamente, sí. ¿Cuál es la frecuencia de actualizaciones que se está pensando? ¿Cuáles son los países que van a estar incluidos en el modelo? Y la cuarta pregunta sintética es, ¿qué planes hay para algunas estimaciones a nivel subnacionales? ¿En qué países? Han quedado muchísimas, muchísimas preguntas en el tintero, pero tendremos otra oportunidad. El interés que ha generado casi 440 personas constantemente conectadas por una hora. Así que no sé si Dolfi Alejandro, o Alejandro pueden contestar alguna de estas preguntas. Bueno, el modelo está disponible. En esta diapositiva mostramos la página del modelo para que puedan probarlo. Va a haber actualizaciones periódicas en los próximos meses. Estamos todos trabajando en eso. Y vamos a ir contándoles. Ahí va a haber una página con los cambios que se van produciendo para que puedan ver las novedades. Hoy en día hay 17 países que están ahí, cuando van a navegarlos van a ver la lista completa de países, y estamos trabajando con algunos escenarios subnacionales por interés de algunos grupos que nos han contactado, así que estamos abiertos a sugerencias.
generalmente se requiere para hacer escenarios subnacionales tener datos que no están públicamente disponibles a nivel internacional, donde es más común el dato agregado a nivel nacional. Excelente. Hemos llegado a terminar esta sesión, el tiempo ha volado realmente, el interés ha estado realmente altísimo. Creo que retomando algo que Andrés dijo durante su parte de la presentación, los modelos están todos equivocados, pero algunos son muy útiles para la toma de decisiones políticas. Y creo que la potencialidad de este desarrollo es realmente enorme. Queremos felicitar al IEX por el trabajo que han realizado. Es un trabajo, como Alejandro comentó, constantemente en actualización. Pensamos que es un bien público enorme para la región. Y obviamente no quiero sustituirme a la palabra del doctor Rubinstein, pero el equipo del IEX está muy interesado, obviamente, a tener discusiones específicas individuales con algunos gobiernos a nivel nacional y en algunos casos para grandes urbes subnacionales. Nosotros encantados de poder facilitar este esfuerzo y realmente agradezco al equipo del IEX nuevamente por esta excelente presentación y a todos ustedes por el interés que han mostrado en esta presentación y veremos anunciando más adelante las fechas de los nuevos seminarios de las series. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ferdinando, y muchas gracias a todos. Un gusto.